Buenas tardes, amigos de las plataformas digitales de RPC. En esta ocasión tenemos un encuentro muy especial con una persona que se ha encargado de romper el récord Guinness de Jumping Jacks. Él es Luis Portela, quien se encuentra con nosotros. Logró un récord de 4.754 saltos en una hora. Bienvenido a Deportes RPC. Gracias, Giovanni. Gracias por la oportunidad y poder conversar un poquito de la experiencia, que fue muy bonita y muy provechosa. Para entrar en contexto, cuéntanos un poco, ¿quién es Luis Portela? ¿De dónde viene? Sabemos que tu nacionalidad, pues naciste en Costa Rica, llegaste a Panamá. ¿Cómo fue ese salto? ¿Tu familia? Cuéntanos un poco. Gracias. Nací en Costa Rica en el año 80. Vine para Panamá en el 2002 aproximadamente. Y lo que me trajo aquí es que mi papá volaba en Copa. Y las oportunidades de aviación, que fue la carrera que escogí, se presentaron aquí. Y Panamá me ha acogido a mí de forma excelente, me ha dado muchas oportunidades. Y estoy muy contento, muy agradecido con Panamá. Así que tengo casi los 20 años viviendo en Panamá y ha sido excelente. Mi familia en Costa Rica, algunos. Mi hermano trabaja en Copa. Y aquí tengo mi esposa, que es panameña. Y tengo dos hijos, Matías de 13 y Tobías de 10. Cuéntanos un poco sobre la disciplina que te encargas de entrenar, porque en su momento nos contabas fuera de cámaras que no practicabas jumping jacks como tal, sino que fue un nuevo reto para ti cuando llegó la pandemia de la COVID-19. Correcto. Yo en Costa Rica, cuando era niño, nadé, fui seleccionado nacional de natación. Campeón nacional múltiples veces, campeón centroamericano y México, campeón centroamericano y del Caribe. Entonces tuve esa disciplina desde niño y no paso mucho tiempo sin hacer ejercicio, siento como que me hace falta. Estaba en un gimnasio aquí en Panamá, iba un día sí, un día no, hacía más o menos 13 kilómetros y medio en una hora. Y bueno, con el COVID se tuvo que acabar. Y empecé en la casa, después de un mes de decir, no, o sea, no puedo seguir así, empecé a crear una rutina. Fueron jumping jacks, abdominales y push-ups. Y así se fue dando. Sin embargo, me di cuenta que no los estaba haciendo correcto. O sea, la mayoría de gente lo hace cortito, como que no lo toca arriba, no lo toca abajo. Ahora podemos ver un poquito la técnica, pero no se hace correctamente. Hacemos unos saltos de estrella. Entonces empecé a buscar cuál es la técnica correcta y a perfeccionar la. Cuando viste el récord que estaba, el récord mundial, que dijiste en tu mente, yo lo puedo lograr, yo puedo hacerlo, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Cuánto fue ese tiempo de entrenamiento que te tomó para llegar entonces ese 4 de julio, si no me equivoco, a llegar al Comité Olímpico a realizarlo? Fue como un año, fue lo que demoré, que dejé de ir al gimnasio. Y empecé a hacer en la casa, pero lo hice como para tener una dinámica de ejercicio. Y poco a poco fui haciendo más y más y más. Y perfeccioné la técnica. Y mi esposa, mi suegra me decían, wow, pero tiene bastante resistencia. Y un día, por curiosidad, bueno, vamos a ver cuánto es el récord. Tiene que existir récord de eso. Y buscamos en los Guinness y eran 3.873. Y yo pensé, no sé, yo puedo hacer más de 4.500. Yo creo que puedo hacer, porque 750 cada 10 minutos son 4.500. Yo creo que puedo. Y empecé en la casa a practicar y un día calladito ahí, callado, me puse a hacer una hora y hice como 4.500. Y ya no, voy a aplicar al récord Guinness, que es además muy burocrático. Es importante esa parte de que eres piloto de Copa, tienes una familia y haces deporte. ¿Cómo puedes organizar todo eso en un tiempo determinado para seguir con tus rutinas y para que tu trabajo, tu familia, no se vean pues afectadas, ¿no? Con el tema tiempo, porque es algo que siempre utilizamos y mucho más nosotros los jóvenes, que solemos siempre poner como que no tenemos tiempo para ir al gimnasio porque estamos trabajando, estamos estudiando. ¿Cómo lo haces? Sí, gracias. Se genera el tiempo, o sea, sí hay que organizarse un poquito y sacar una hora, un día sí, un día no. Cuando me estaba preparando, pues hacía más, hacía dos o tres días seguidos y un día no, porque hay que darle descanso. Pero hacer un día sí y un día no da mucha, mucha condición. Entonces encontrar el tiempo, a pesar de sentirse cansado, porque todos nos cansamos, o sea, a pesar del trabajo, a pesar de todo, sacar un ratito al día no cuesta nada.
Lo difícil es arrancar. Una vez que ya uno está haciendo la dinámica de ejercicios, ya el tiempo pasa rapidísimo y cuando uno termina se siente súper bien de haberlo hecho. Pero sí requiere un poquito de compromiso y tener algo en, como tener algo que le moleste uno en la cabeza si no hace. O sea, sentirse incómodo de no haberlo hecho. Eso es lo que yo siento. Entonces sí, sacar el rato y entender que se va a sentir cansado, pero al final cuando uno hace el ejercicio se siente súper bien, se siente contento. Para los que no saben, Luis Portela tiene 41 años de edad y mantiene pues un buen físico a su edad. Recién acaba de romper un récord mundial. ¿Cómo haces para mantenerte así, aparte de hacer deporte? Comida, la alimentación, la sí. Toma de agua. Tomo muchísima agua, ese es un muy buen punto. Y mi esposa es muy, muy disciplinada con la comida. Todos los días comemos fruta o algún jugo bueno de frutas, un batido. Ella cocina muy, muy, muy limpio. Yo trato de cuidarme lo que como fuera también y de no abusar de papas fritas y eso una vez a la semana. Algo poquito, o sea, estar muy consciente, perdón, de lo que consumimos, de la comida. Así que sí, eso es algo integral, es algo de todos los días, es algo continuo, no es nada más que prepararse para el Guinness 6 meses antes, sino que tiene que ser todo el tiempo. Adicionalmente en la carrera, pues tengo que hacerme periódicamente chequeos y hay que estar en buen estado. O sea, si todo eso suma, todo suma. Si no le hace uno bien, daño no le hace. ¿En qué momento recibió la noticia de que usted logró romper ese récord? Ok, nosotros estamos razonablemente seguros de que el récord se iba a romper porque se hizo con todas las guías que exige Guinness, se hizo con todas las normativas que exigen, se hicieron las repeticiones correctamente, pero como dije antes, es muy burocrático. Si rompo el récord y no les avisé a Guinness, no me lo dan por bueno. Ellos hay que solicitar el intento de récord. Hay después que hacerlo. Cuando uno dice que lo va a hacer, piden un montón de requerimientos y una vez que uno manda la evidencia, demoran hasta 16 semanas en responder. Inicialmente eran 12, a mí demoraron como 11 semanas en responder. Cuando me mandaron fue un correo, súper contentos todos de que sea oficial, de estar claro, ahí. Claro. De estar ahí, es un muy buen número, está difícil de romper, pero se puede. También esa parte, cuando usted recibe la noticia, ¿cómo la recibió pues su familia? Porque me ha contado usted que siempre ha recibido pues ese apoyo de su esposa, sí. Que en la solicitud de que usted me habla, también decía que fue su esposa parte de la que lo inspiró a usted a realizar o a practicar esta disciplina. Correcto, sí, mi esposa fue la que hizo los contactos, la que hizo la parte burocrática, es la que más emociona. Entonces, cuando lo recibimos, se puso a enviar los mensajes a toda la gente, las fotos, a la familia, a hacer un alboroto, una gran celebración. Y en verdad fue la que me motivó a mí, porque a veces viendo cuesta arriba la falta de apoyo y la falta de empatía que se encuentra uno cuando va a buscar, solicita el apoyo y la ayuda, ella fue la que me dijo, o sea, sigamos adelante, sí se puede, vamos a hacerlo. O sea lo estás haciendo en la casa, vamos a hacerlo, que sea oficial. Entonces, ella fue la que me ayudó y la que no me ha dejado desanimarme de hacer el intento. O sea, no de los ejercicios, sino de hacerlo oficial, de ir hacia adelante, claro. De participar. Y no, muy contentos. Cuando se hizo oficial nos pusimos muy, muy contentos. La familia me ha apoyado mucho y un alboroto y toda la gente. Hablar también de la dedicatoria. Porque la dedicatoria me llamó demasiado la atención en tal sentido de que a pesar de que Panamá no es el país donde naciste, ¿le dedicas totalmente este triunfo a Panamá? Yo querría agradecerle, como hablamos ahorita, primero a mi esposa, porque el apoyo es increíble. Después que toqué varias puertas y no encontré el apoyo que andaba buscando, y me encontré con gente extraordinaria, un señor que hizo los videos, Abiel Camargo, tres oficiales, dos de Pandeportes, el señor Gil Irving, que es un oficial, un juez oficial, y el señor Francisco Cumbrera, que es un juez oficial también, y el que me brindó la infraestructura y todo, porque
Guinness pide que sea un lugar de acceso público, ¿no? O sea, yo quería hacerlo en la casa privada y todo, pero no se puede. Tiene que ser que si alguien quiere ir, vaya. Entonces el mestre César Pérez me brindó el gimnasio y todo el apoyo. Agradecerles a ellos. Y la dedicatoria sin duda alguna es para Panamá. Mi agradecimiento es para Panamá, que me ha dado las oportunidades que no tenía en el país, en el Canasí. Me dio la familia, me dio, o sea, todo. Yo vivo una vida muy, muy contento, muy completa. Y eso ha sido en gran parte gracias a Panamá. Y motivar a la gente a que no tiene que ser jumping jacks. Puede ser también, pero hacer la disciplina que sea. Y si uno es bueno haciendo jumping jacks, hacer una hora, o media hora, o un minuto. Hay muchos récords. Hay récords de jumping jacks con peso en la espalda, pero hay cantidad de récords, y hay cantidad de récords en disciplinas oficiales. Entonces motivar a la gente, motivar a los panameños a que nos animemos a seguir entrando en esos libros. Es una muy buena experiencia, vale la pena, muy bonito, y lo que dije antes, o sea, si no le beneficia a uno, daño no le va a hacer el intento. Es muy, muy bonito, y yo sí se lo digo a Panamá 100%. En el momento, perdón, que hubo que decir, bueno, tengo que ir por un país, se decidió Panamá, porque aquí es donde estoy, aquí es donde tengo mi vida, y yo agradezco mucho las oportunidades que se me han brindado. Así es, agradecemos pues a Luis Portela por este tiempo, por hablarnos un poco de su vida, por compartir con nosotros ese importante récord que ha logrado para él, para su familia, para Panamá, y también pues ese mensaje que le manda a todo un país, a todas las personas, a que se motiven, no importa la edad solamente es un número, estamos todos a tiempo pues de lograr todo eso que nos proponemos. Así que muchas gracias, Luis, por tu tiempo, y a todos ustedes por estar aquí. Más adelante pues traeremos más invitados a través de nuestras plataformas digitales de Deportes RPC.